Largaron el clásico especial, primer paso de Potranca 2024. Doctor Jorge Washington, Larrañaga Fraga hizo correr el 1 Vera Fixer a tomar medio cuerpo de ventaja rápidamente, seguida por el número 5 Tabonita. A tres cuartos de cuerpo se velocó por afuera el 8 Bonita, además por los palos está corriendo Lady Lowe para pasar al Bocorón y enfrentan los últimos 300 metros. Adentro el 1 Vera Fixer, abierto el número 5 Tabonita, tercero viene quedando afuera el 8 Bonita, además por adentro está colocado el número 2, Lady Leopard, 150, dominó el número 8, Bonita, además sacó tres cuartos de cuerpo, un cuerpo de ventaja y se impone. Primera el 8, Bonita, además gana el clásico especial, primer paso de Potranca 2024 y cruzaron el disco. Ramiro Luzardo, propietario de Qué Bonita, además, también propietario del Stud Tata Luis, el de Poción Mágica que el año pasado casi triple coronado, pero se le sacaron las ganas en Melo. Ramiro, ¿qué tal? Gracias por estar junto a Somos de a Caballo a través del portal de TV Río. ¿Cómo fue la carrera, la expectativa y también el caballo, la yegua del pueblo? Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, estamos muy contentos. Teníamos buen concepto de la yegua. Habíamos ido a Melo a correr el premio grande que había en Melo, clasificamos la final. Después se nos enfermó un poquito la yegua y bueno, entró tercera igual. Y hoy llegaba a 10 puntos y por suerte colmó las expectativas. Hablábamos también acá en la redonda de Monta, cuando ganó, salió todo el público en la tribuna a gritarlo. Así que esta se puede decir que es otra poción. Sí, digo, bueno, ojalá Dios quiera. La verdad que yo tengo muchos amigos que siguen el Estú también, la familia, todo. Somos muy unidos y bueno, vivimos las carreras, tenemos pasión por ellas y bueno, cada victoria la festejamos como se debe. Así que este 2024 el Tata Luis se viene con todo. Bueno, digo, ojalá sí sea. Nosotros estamos acá porque digo, nos gusta esto y bueno, y esto a veces es un poquito de suerte también. Y bueno, el año pasado, gracias a Dios, la tuvimos con Poción y bueno, ahora la yegua arranca ganando también. Y bueno, vamos a ver si nos acompaña la suerte este año también. Ramiro Luzardo, gracias por estar en el portal Somos de Acá, de TV Río. Bueno, muchas gracias y déjame mandar saludos bueno, a la familia Palavecino también, que la tiene, que la corrió Federico también, que son parte de esto. Y bueno, a todo el grupo que trabaja, el herrero, todo, al veterinario, todo, la verdad que muy, muy agradecido. Gracias.